it's top ten, very wow. very much by lionel is messi oh huh? look at some of the oh names on goodness. there imagine imagine having Batist all of Batistuka, maradona on there and Hernán wow. crespo who's out in qatar ahead of the final and actually caught up with our alexis nunez let's see what he had to say about tomorrow's game Bueno, well, we're here with a man who really needs no introduction, Hernán Crespo. I'm going to introduce him anyway. Hernán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de una gran final, una de las mejores o más grandes partidos de Argentina que vamos a ver en hace tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo te sientes? Explícame. ¿Cómo te, sientes? con nervios, con mucha Uy. confianza, <laughs> ilusión? Eh, con mucho nervio, pero también con mucho orgullo. Claro. Eh, realmente el hecho de ver a Argentina y sobre todo el placer eh, de ver a Messi, uh -huh. de ver a Messi jugar una final del mundo otra vez. Y eso, eso genera mucha ilusión porque si bien como argentinos lógicamente queremos que gane Argentina, pero queremos que gane Messi. Sí. <laughs> y, eso, y eso creo que es una ilusión a nivel mundial, no solo Argentina. Sí, claro que sí, no tienes que ser fan de Argentina o ni de Messi tanto para decir eso, es algo que, que merece, ¿no? Sí, ha luchado mucho, creo que es, también es un buen mensaje de, de resiliencia, ¿no? Después de muchas este, derrotas en eh, finales y, y se ha logrado eso en el Malacaná en la Copa América y hoy otra vez otra nueva oportunidad. Creo que también es un mensaje un mensaje para todos nosotros, o sea, si el mejor del mundo lo sigue intentando aún así en la, en la derrota y lo sigue intentando, creo que es un buen mensaje para, para todos a nivel social, ¿no? Que, que podemos tener obstáculos, podemos tener derrotas, pero hay que seguir intentándolo. Y bueno, hablamos un poquito más de, de Messi, de, de unos recuerdos, de tus, no sé, primeras memorias de, de él, de jugar con él en la selección. No, realmente, le puedo contar la primera vez que nos conocimos, él estaba... En, 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 la, en la academia del Barcelona y, y yo estaba en el Milan y vamos a jugar un partido de Champions en, en el No Camp y, y viene uno de los utileros, de los Kitman de, 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 del, <laughs> del Milan y me dice, hay un chico, hay un chico que te está esperando afuera, dice que sos su ídolo. Bueno, voy y, y lo miro y irá a, ir a Lionel. Entonces le digo, ¿cómo estás? Bueno, me llamo Lionel Messi, le digo, sí, yo te conozco, y sí. le digo.. Y él me abrió los ojos, ¿cómo que me conoces? Y sí, porque yo sé que estás en la lista para el sub-20 que después sí. ganó el Mundial. Y bueno, y ahí fue la primera vez. Después compartimos el Mundial de Alemania del 2006 y, y la Copa América del 2007. ¿Y de ese chiquitito era tan obvio o sea, para ti que iba a ser uno de los mejores, o si no, el mejor futbolista que hemos visto? Eh, sí, sí en cuanto a... A talento se veía que era un jugador talentoso, solo la duda es que era tan joven sí. que, que, bueno, al talento hay que ayudarlo con trabajo, con dedicación, con seriedad. Y, y uno no sabe cuando está delante de un joven cuán predispuesto está a hacer esos sacrificios no en función de ser el mejor. Pero el talento, el dominio del balón, la visión del juego, ya se, ya se notaba, se sentía, se, se palpaba que. Que, que lo iba a hacer. Entonces, no es nada una sorpresa verlo jugar así, a este nivel, con, con esa edad. Bueno, eso pasó mucho después. Eso sí. sea, <laughs> o sea, Pero sigue jugando. Creo que 800 y, o 900 goles Ajá. después. <laughs> Pero ahora, ¿cómo está jugando? Es La como... verdad es una, es, un, es una bestia. Es un, es un placer. <laughs> es, el fútbol es sentimiento. Sí. El fútbol es pasión. El fútbol, el fútbol es. Sensaciones. Y Lionel en este momento tiene el termómetro del estadio. Todos estamos esperando que él haga algo. Sí. Y cuando lo hace es una explosión. Entonces, eh, yo realmente no sé lo que va a pasar. Mm. No sé lo que va a pasar mañana. Pero lo que han generado Messi y la mano con este grupo de jugadores, con, quest, con este cuerpo técnico, por lo menos en la Argentina, lo que han generado es enorme. Uh -huh. Y a nivel mundial, ver tantos chicos con las camisetas a nivel mundial de Messi, bueno, eso lo hace solamente un, un número uno. Entonces, ¿necesitamos que ganen en la Copa del Mundo para entender que es el mejor? No, no, no. Eh, lo deseamos, sí, sí. Lo deseamos muchísimo porque se lo merece. Y, bueno, ahora, ¿crees que estamos viendo, o sea, otra versión de, de Messi? Porque antes lo vimos como, claro que siempre ha sido un líder muy talentoso pero como un líder más quietecito, más tranquilo, pero ahora se nota que, no sé, tiene una rabia, pero una buena rabia, ¿sabes? Pero... Un, otra luz, otra voz. Él, él comentó, entre estas cosas, dice, es que ahora mis hijos están más grandes y entienden lo que voy a hacer. Yo creo que es, es, eh, es mucha la motivación que te mueve tus hijos, ¿no? Y ahora que entienden... Dónde está papá y quién es papá y lo que está haciendo. ¿no? Sí. Entonces, creo que también pasa un poquito por ahí. También le da, tiene 35 años y, 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 y ha vivido cosas que nosotros humanos no hemos vivido. Entonces, eh, y, y entonces tiene una lectura diferente, quizás no, no tiene tan, tantas veces eh, dribblings individuales. Uh -huh. Lo hace, sí, pero no tantas veces, sí asocia juego mejor, atrae gente y descarga para jugar, tiene compañeros que lo entienden. O sea, es, es un Messi maduro desde, desde todos lados y se nota que está disfrutando de lo que está haciendo. Sí, sí, eso es realmente la diferencia que estamos viendo también. Hablando de Messi, claro que es un genio total, pero en Francia también tienen un genio, ¿no? En Kylian Mbappé, que, bueno, flipo con su edad, que puede ganar dos mundiales, imagínate. Pero ahora, hablando de Mbappé, ¿qué, qué, qué piensas de él? Es espectacular lo que sí. está haciendo. <laughs> pero es espectacular también donde se lo mires, es grandioso. Creo que tiene 23 años y va a jugar uh -huh. su segundo. Sí, según, Pero también como final, líder, mundial. ¿no? Y, y aparte, por lo decisivo que es, lo está haciendo en, en su club, ya lo había hecho en el en Mónaco, y lo, lo en y lo está haciendo en París Saint-Germain, y lo sigue haciendo en, en Francia. No, es extraordinario, sí. es, extra, es extraordinario. ¿Qué tiene Mbappé? Y tiene un extrapoder físico de velocidad, o sea, en un mundo que el fútbol hoy es muy veloz. Sí. Bueno, él es un súper veloz. <laughs> Eso es el tema. ¿Y qué puede hacer Argentina entonces para anular ese, ese peligro que viene con Mbappe? Vimos cómo lo hicieron los ingleses, Inglaterra, muy bien, ¿no? Con Kyle Walker. ¿Pueden hacer la misma cosa, crees? La curiosidad pasa por el, 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 el cómo Argentina va a defender. Mm. Si Argentina defiende con cuatro defensores atrás indefectiblemente eh, Mbappé o Dembélé van a jugar uno contra uno. Y con Dembélé y Mbappé uno contra uno no es fácil. Entonces, nah. quizás, quizás, tal vez, juegue con cinco. Entonces, el uno contra uno ya, no, ya hay una cobertura de parte de este jugador o una cobertura de parte de este jugador eventualmente ante un dribling de uno contra uh -huh. uno. Entonces... Creo que, pero bueno, esta es la curiosidad. Vamos a ver, es una elección que seguramente Scaloni está ahora durmiendo y, y estará analizando. O, o, o simplemente seguir de la misma manera, jugando, jugando con cuatro atrás y, y a medida que pasa el partido, que dice el resultado? ¿no? Como para ir modificando. Bueno, tengo dos preguntas difíciles para ti y terminamos. <laughs> bueno. La primera pregunta: ¿Messi o Maradona? O sea, para ti. Y para mi generación. Para mi generación eh, fue Diego. Eh, claro. Yo creo que el, uno de los motivos que yo estoy aquí también y que amo el fútbol y toda la carrera que he hecho es porque, porque yo crecí con Diego. Yo crecí mirando a Diego, iba a la, a la escuela con la carpeta y la foto de Diego, eh, lo enfrenté a Diego, después ter, terminé mi carrera y, y, y fuimos a jugar al fútbol con Diego como leyendas. O sea, me acompañó. Toda mi vida, eh, a, sin querer. Sí. Entonces, eh, esa pasión por la selección y ese amor por la selección. Imagínate que en el 86 yo tenía 11 años y cuando ganan en el 79 el Mundial Juvenil yo tenía 4, o sea, yo me levantaba a la mañana del Mundial de Japón con mi papá. Bueno, o sea, Diego me acompañó. Y Messi... Yo ya estaba más grande. Messi llegó. Yo era uno de los de experiencia que trataba de ayudarlo para explicarle lo que era la selección. Realmente necesitaba poco de consejos. Claro. ¿no? O sea, pero <laughs> lo, mi edad hace que lo viva desde otro, de, de otro lugar. Sí, dale. Bueno, y la última pregunta. Dime qué va a pasar mañana. ¿Goles? Ay, ¿Quién Dios. va a marcar esos goles? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a terminar llorando? ¿Quién va a terminar festejando? Eh, lógicamente, no hay, no hay análisis. Esto es un deseo. Sí, <laughs> claro. No hay análisis. Esto es un, es un, es un deseo. Eh, no sé, quizás, quizás pensando en la última victoria argentina en el 86, donde Diego no marcó, mm. lo hizo Burruchaga, lo, lo hizo Brown, lo hizo Baldano Imagino por ahí una cosa. Similar, veo a Otamendi haciendo un gol, eh, una corrida de, de McAllister o, eh, y, y, o un gol de, de De Paul. O sea, cosas... Dos a así. cero, entonces. Y Argentina. si termina 3 a 2 como en el 86, para mí está bien igual. Dale, perfecto. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Un no, placer, como un siempre. Un placer para mí. Gracias a todos por can Y como pueden imaginar, vamos a estar aquí en ESPNFC. All day tomorrow for the massive reaction following that big final Argentina France of the World Cup. You don't want to miss it. So lovely to hear from Hernan Crespo. What stood out to you there, Ale? Uh, the way that he described Maradona. It's, it's something that I can relate to. It's, it's exactly what he was talking about, it's exactly the same routine that I would have had at home with my dad, in getting up early to watch Maradona's games and Serie yeah, A, Maradona's game with the national team, or Maradona's game wherever he was playing. Quick story about that it was my first communion, and I was doing the first communion along with my sister. In the corner of the first communion after we were celebrating and there was this big party whatever it's a big deal in Venezuela when you do your first communion in the corner bunch of the dads were huddled over my dad's little TV watching Maradona's game so that's that's the fandom that we're talking about here that it was a Sunday, Maradona was playing and these guys were preoccupied with the fact that it was my first communion and my sister's first communion. So it just kind of gives you an idea and an insight as to how much of a big deal Maradona was to us in South America and why it's so very difficult to let go and then say that Messi is the guy. He's got to win it tomorrow in order for me to consider that. It is special though isn't it to hear players of past Argentina teams talking about Messi like this Stevie understandably no, so as the well. G the greatest thing from that interview for me was when he was describing Messi's eyes lighting up when, when Crespo said he knew him mm. you can see it happening and you go you fast forward to, to, to that interview and you see the respect that, that Crespo has for Messi mm. and you see the respect that every footballer has for Messi that, I mean you can't you can't buy that for your peers to think that much about you tells you you're not only a great go a great football player, but you're a good guy. Well, thank you very much for watching ESPN on YouTube. For more sports highlights and analysis, be sure to download the ESPN app. And for live streaming, premium content, and let's not forget as well, ESPN FC seven days a week. Subscribe to ESPN Plus.